mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Todo lo que has sufrido y todo el dolor por el que has atravesado no será en vano. Es por eso que te mando que no te desanimes ahora. Estas situaciones que estás viviendo están a punto de acabarse. La bendición que tanto esperabas está a punto de llegarte. Yo te he estado cuidando hasta aquí. Te he estado protegiendo y nunca estuviste luchando solo. Mi promesa va a manifestarse. Todas las palabras de ánimo y de fortaleza que te he hablado se cumplirán pronto. Hijita, hijito, no puedes darte por vencido hoy, porque ya estás a punto de triunfar. Se irán de tu vida esos problemas que te quitan las fuerzas. Se irá la escasez y sanaré toda enfermedad. Vas a salir adelante. No te sientas menos que nadie. No te menosprecies a ti mismo, ni por tu pasado, ni por tu edad. Hay cosas que en tu vida van a mejorar. De eso no te quede duda. En tu corazón vas a sentir todas las cosas en las que tienes que empezar a trabajar. Hazlo con paciencia, una por una. Voy a ayudarte a que crezcas en madurez y sabiduría para que cambie tu carácter. Voy a restaurar tu salud. Quiero que salgas a la luz del sol y mires todas las maravillas que para tu bendición he creado yo. Nunca decidí que vivieras para siempre en escasez o miseria. Yo te despejaré nuevos caminos. Buenas oportunidades vendrán a ti y te abriré nuevas puertas. No quiero que permanezcas deprimido e inactivo en tu habitación. Lo pasado quedó atrás. Tu situación actual va a cambiar. Tu futuro es bendecido. Eso ya lo tengo escrito, determinado y decidido. Has ejercitado tu alma y tu paciencia. Has crecido lo suficiente en fe e inteligencia. Tu manera de ver la vida ha cambiado. Ahora puedes entender cómo los tiempos de prueba te fortalecieron, te ayudaron a crecer y estás caminando hacia esas bendiciones que tanto has anhelado. No quiero que la tristeza te gane y pierdas tu alegría. Sé que eres valiente y te vas a levantar para tomar la victoria y triunfar. Pero si te sientes triste, sabes que aquí en mis brazos tienes un lugar especial. Ven a mí si estás cansado y cargado, que yo te haré descansar. Te llenaré de mi amor, de mi paz y de mi tranquilidad. ¿Qué te pasa hoy? Te veo triste. Escuché llorar tu corazón. Hasta mi trono llegaron los sollozos. Es tan grande tu desesperación, pero has venido en tu tristeza hasta mi presencia, buscando alivio y consuelo
y estás haciendo muy bien. Soy el único que te va a poder sacar de esta situación. Y claro que lo quiero hacer. No debes dudarlo. No, tu familia no se va a destruir. Tu felicidad no se va a acabar. No vas a vivir en soledad. No te van a ganar ni el desánimo ni la tristeza. Si te has atrevido en este día a confiar en mí, en tu momento de sufrimiento y llanto, confía ahora en mi palabra que te doy, en mi promesa de que todo estará bien y en mi compromiso de amarte tanto que a veces no lo entenderás. Pero vas a tener que creerlo. Mi amor por ti es infinito. No trates de comprenderlo. Acéptalo. Recíbelo. Te han atacado tantas dudas por todas estas cosas que te están pasando. Pero no te sientas mal por eso. Es normal. Las dudas vienen y se van. Pero el enemigo se quiere aprovechar de tu momento de tristeza para destrozar todos tus anhelos y hacerte la guerra. Para derribarte hasta el suelo y para robarte tus sueños. Quiero que después de escuchar mis palabras, seques las lágrimas de tu rostro y te levantes con valentía. Vas a dar la cara a los enemigos y vas a luchar por tu familia. Vas a defender lo que te he dado. Vas a atesorar tus bendiciones. Vas a pararte con firmeza delante de todos los que te ataquen. Y tú le vas a dar guerra a los que se te oponen. Así es y así será. Hijita, hijito mío, nada ni nadie te detendrá. Hoy viniste a mí, triste y humillado, pero te vas a levantar con un corazón de campeón, valiente, fortalecido, lleno de fe y ánimo. Yo soy el Dios Todopoderoso y mi palabra lo cumplo. Eres creado a mi imagen y semejanza. Te estoy dando toda la autoridad y el poder para que venzas las aflicciones de este mundo. Ya es hora. Es el tiempo. Levántate, campeón. Ha llegado tu momento. Esta es la señal que me estuviste pidiendo. Ahora cumple tu parte. Sal a vencer. No te vas a detener. No vas a desanimarte. Dime que lo harás. Dime que me crees. Amén.